¿Estuvieron viendo algo ustedes? Estoy al día con Bakemono y la verdad no me han estado gustando el final del arco pasado y con este está más o menos. ¿Cuál? ¿Para Monogatari? Sí, el de Kaiki. ¿El de Kaiki? A mí me encanta el personaje de Kaiki. Está bueno el personaje. Y viste, no sé vos, pero pienso que tiene más química Hitage hablando con él que con el novio. Tiene muchísima más química hablando con él. No sé, el tema es que hace como 3 años que no ves a Senshogahara hablando con el flaco este, con Araragi, porque, a ver, en la primera temporada lo más copado era la relación entre los dos chabones, en la segunda temporada aparecieron un cacho y fue la mejor parte de la segunda temporada, y en esta temporada no aparecieron juntos nunca, y de hecho Araragi estuvo dándole otras minas, y Senshogahara está con Kaiki. Medio, se siente así, está muy bastardizada la relación. ¿Qué es eso? Yo le vi bastante química. Por lo menos veía que funcionaba bastante bien la pareja. A mí me encantó la escena donde se encuentran por primera vez y uno tiene la camisa de Shinobu. La camisa de Meme. De Oshino, sí. Sí, y la otra tiene el coso ese en la cara. La ¿sí? gafa esa con la nariz y los anteojos, sí. La parte que dice que se quería prostituir y le tira el café en la cara, ¿no? Sí, a mí me está gustando este arco, mucho más que el anterior. El anterior fue una embole, porque metieron ese melodrama pelotudo con la Loli a último momento diciendo que era la solución del hueco ese loco. Sí, fueron 10 minutos de música triste y una Loli muriéndose. Y una Loli, sí, exactamente. Después me tiraron un par de spoilers diciendo como que volvió y yo digo, bien, no me gustó y encima todo el melodrama fue al pedo porque de todos modos la van a hacer volver. No sé, para mí esta temporada de Monogatari, no sé bien, pero me parece que es la mejor de las tres. La primera para mí fue una embole porque no me gustaba. ¿La primera? Sí. ¿Bake? No, Monogatari series. ¿El primer arco? Sí, el del tigre, está bien. El tigre es el loco. Porque no me agradaba el personaje, y más allá de que haya cerrado bien, era como que desapareció y nada de eso importaba porque el personaje no iba a aparecer más y daba igual porque no ibas a ver todo. Aparecer. Sí, pero casi cerrando la serie. Y bueno. Y eso importa un carajo, la verdad que importa un carajo. O sea, ¿de qué vale que el personaje se desarrolle en un arco del que no vas a ver prácticamente nada y de que vas a ver solo en un capítulo? Y vale porque Monogatari es sobre los personajes y sobre las historias de los personajes. No es sobre una gran historia que va llevándose a un final épico. De hecho, todo lo que hacen es decirte, esto va a ser épico, esto va a ser épico, y de repente no se resuelve con una conversación. No, es que siempre fue así de troll, inicio sin. No, nunca te va a dar una pelea, pero lo que quiere es dejarte el mensaje de lo que aprendió el personaje de todo eso. Claro, a mí me gusta, yo disfruté el desarrollo de Hanekawa, a mí me parece el mejor arco de anime de todo el año. No sé, a mí el personaje no me gusta, lo desarrollaron bien al último, pero desapareció y como que todo lo que aprendió daba igual porque después desaparecía y no podías ver el desarrollo de todo eso que aprendió. Sí, a vos parece que no te gusta no te gusta el personaje, es obvio, y no te gusta que no haya enganchado en una historia más grande. El tema es que Monogatari medio como que no tiene una historia más grande. Ahora me parece que el autor está tratando de crear una, porque hay una nueva serie de libros y qué sé yo, con la que el tipo tiene un final planteado en la cabeza, pero el arco de Hanekawa, ya hablamos de esto, a mí me parece muy, muy inteligente, que está muy bien hecho el desarrollo, y además me pareció divertido, y el final es buenísimo, así que chocho con eso. Sí, hay que ver ahora cómo cierra la serie, porque creo que falta un capítulo, ¿no? Falta un capítulo. Yo predigo que lo van a resolver con una conversación una conversación pelotuda, porque ahora parece que se arma la podrida, que matan a Kaiki y de repente sí, todo, sí, pero siempre, no. Siempre hacen ese amague de como que se arma todo en la podrida, pero directamente siempre es todo con las palabras, siempre. Bueno, hay una excepción a eso. Que es cuando... El arco de Hanekawa. En el arco de Hanekawa sí, termina las piñas con el tigre y viene Araragi y la salva y derrotan al tigre y tienen toda la conclusión. El resto sí, medio como que lo resuelven hablando. El de Nadeko, que los va a matar y lo llama. La llama y le dice, che, ¿podés esperar un año? Bueno, voy a esperar un año. Y se resuelve todo. Está bien, ¿estás viendo algo más?
De ahí estaba viendo Edén del Este, que me vi más o menos hasta el 7, que fue como Ajá. re loco el traje ese que se pone la cortadora de Zonis, que se Ah, va con el sí. traje ese súper ilusorio. Yo digo, qué mentiroso que es esto. Sí, Es muy, muy real el juego, porque no te explican nada, directamente te explican algunas cosas en el capítulo 6 diciendo de que hubo X cantidad de elegidos, hay uno que los observa La historia es una porquería. y tiene que salvar al país, pero lo que me vendió más es obviamente la pareja principal. Sí, para mí es una serie medio rara, porque el primer capítulo es el mejor de todos y va en caída de a partir de eso. Los personajes son recontra carismáticos, la relación entre el chabón y la mina es preciosa, pero después le empiezan a prestar atención a la historia principal. La historia principal es tan estúpida. Y después cuando llegues a las películas va a ser peor. Lo mejor del este medio como que ya se te terminó. Sí, o sea, el ver que la pareja principal se desarrolló y punto. Los Lo que sí, primeros. no te dio la sensación cuando lo viste que los personajes así tenían como que la mirada media perdida y que a veces estaban hechos en CG y tenía A mí una. me gusta productivamente. Es como la animación de los personajes es re fluida. Es fluida. ¿Vos viste el fondo cuando los personajes están hablando y todo se mueve? Sí, que todo se mueve, está todo Todo se hecho en mueve. CG. Y eso me gusta porque mientras está hablando naturalmente todo se Sí. mueve, como debería de ser. No Sí, como ese es. las figuras esas de cartón que generalmente se ven muy Sí, mal. es muy fluida Eden del Este. Y me gustan los diseños, por más que tengan una boca enorme. Pero sí, me gusta. Eden del Este está bueno, pero después se cae a pedazos con las películas. Eso es lo O único sea, malo. como yo sé, para la pareja principal, cumple el objetivo, diría yo. Porque más allá de eso, el juego medio como que está agarrado de los pelos. El juego es cualquier cosa. Y vos todavía Porque no llegaste a la película y vos no llegaste al final. pasa es que justamente no quiero aventurarme en decir tantas cosas porque no sé qué es lo que viene después. Mirá, la solución a todos los problemas de Japón es tan idiota que vas a Una tener que llegar al canción. final. ¿Cantan una canción? No, pero está bastante cerca. Qué sé yo, es de. Me vi Guilty Crown también, boludo. Cantan una canción salvando al mundo Y y está la plagian está todo. está la flor esa loca que es el plot que gira, que da vuelta a todo a último momento. Sí, está el tercer impacto de Evangelion. En Guilty Ground Y tenés. haciendo una danza ridícula, no podés, boludo. Sí, es muy estúpida la serie. El personaje. Era increíble lo que estaba viendo porque todos le daban bola al protagonista, que era un huevo. Dios, es inaguantable. Sí, Guilty Crown. A ver, ¿qué cosas podés decir buenas de Guilty Crown? Se ve lindo. Tiene una banda sonora buena, con varios Tiene la banda vocales. sonora es del tipo que hizo Sí, Shingeki. Shingeki no Kyojin. Sí, Y le se viene nota. bárbaro. Porque Se nota. además está dirigido por Tetsuro Araki, el chabón Sí, que hizo Tetsuro Death Araki. Note y eso. Que le pone una pulenta a las escenas de acción tremenda. Y después es épicamente malo. A ver, me acuerdo de los plagios a Code Geass, que vos todavía no la viste. Sí, Si vos no, pero mirás. estuve leyendo un poco y es un plagio a Evangelion y a Code Geass. Lo de Evangelion no, ni siquiera necesitas leer, vos ya viste Evangelion. Sí, vi Hay Evangelion. una escena donde destruyen el mundo con una canción feliz mientras algo raro pasa en el fondo por organización secreta. Sí, y empiezan a nombrar cosas de la Biblia, hacer un montón de referencias sobre la Biblia Sí. y se la da de pretenciosa la serie. Y la mina es básicamente Ayanami Rei, La porque es la chica chica muñeca. muñeca, que tiene algo, una especie de cosa oculta metida dentro de ella, la personalidad de alguien más oculta metida dentro de ella y algún gen raro que hace que sea capaz de destruir el mundo. No, Y no sé si no. te, no sé si te diste cuenta, pero viste cuando está haciendo la danza loca y hay mundo, así, países del otro lado del mundo que se cristalizan, qué sé yo. Bueno, en el epicentro. En el que están todos luchando, no pasa nada. Y es el epicentro, boludo. No, pero no me acuerdo nada más. A ver, yo Guilty Crown la vi hace. Creo que la vi un mes después de que haya terminado de salir.
Y me acuerdo que había momentos donde me metía la mano enfrente de la cabeza y otros momentos donde me cagaba de risa la cantidad de plagios que se estaban mandando. Pero por lo menos... Hubo una nota con el guionista sobre eso. Le preguntaron directamente si había hecho, si era un plagio, si había si se había fijado en otras series para basarse en la historia que estaba haciendo él. El guionista también trabajó en Code Geass. Y le gustan las nenas mágicas. Es fan de Madoka. Está bien, bueno, qué sé yo. Madoka está bueno. ¿Te la viste? Madoka, sí. Ah, no, porque la última vez que hablamos de eso me dijiste que no te gustaba porque eran un montón de nenas llorando y que... No, me gusta. Pero me parece que está un poco sobrevalorada, quizás. No me caen bien los personajes. Me parece que la mayoría son un montón de nenas. Son un montón de mamás lloronas. Pero la historia está re bien hecha la historia. Se va un poco la mierda después con eso de justificar la entropía para darle energía al universo. A mí no me gusta el final. A mí me parece que lo que caga a Madoka es el final, pero la historia es casi, casi perfecta. Porque si vos te das cuenta, son 12 capítulos. No hay una escena al pedo. No hay una escena al pedo en 12 capítulos y pasan una pila de cosas. Bueno, tenés que aprovechar cada uno de los capítulos porque son 13, convengamos. ¿Son 13? Son 13. Ah, me olvidé del 13º porque es el final y el final es una porquería. Sí, y qué sé yo. A mí me gustó bastante el collage loco este de las brujas. El manejo de la iluminación y la animación es espectacular. Y los personajes son un embole. Los personajes, a mí me parece que... Sobre todo Sayaka, que es la Justice Fact. Ah, sí, pero Sayaka no importa tanto, porque después se termina volviendo mala y la matan, así que tuvo su final, tuvo lo que se merecía. Era el justificativo para dar el mensaje de la verdad sobre las brujas. Sí, claro. Tienen todo su arco, los personajes están bien pensados y qué sé yo. A mí me parece que a donde el show fracasa más, así, a donde se cae a pedazos es con Madoka. Madoka es... un embole de protagonista y encima tratan de armar todo el final alrededor de que a mí me importa Madoka. Un personaje que nunca lo vendieron. Sí, lo deberían haber armado el final alrededor de Homura. Y debería haber sido un final a donde se mueren todos y termina todo mal, porque la serie... No, pero es que la serie viene, se prepara y te viene desde el principio diciéndote que no hay solución mágica para todas las cosas, de que todo va a estar terminando mal, y en el final de repente hay una solución mágica y se soluciona todo. Y bueno, sí, entre comillas, porque no es tan así, porque después aparecen estos pelados... Homura tiene el arco de Madoka, que no se sabe por qué carajo tiene su arco. No, pará, no me cuentes la película. No es la película, es el final de la serie. En el final de la serie... En el final aparece, o sea, cuando pide el deseo, bueno, todo se va a la mierda tipo Evangelion. Aparece Homura con el arco de ella por alguna razón cósmica. Que sigue habiendo brujas y qué sé yo, y sigue habiendo y chicas mágicas. Claro, y aparecen estos pelados tipo como los Gillian de Bleach. Claro, bueno, pero a ver, Madoka sigue viva. Madoka se convierte en una chica mágica y por alguna razón pseudotécnica nunca se va a convertir en una bruja, porque lo que te dicen en el final es: uy, esa pelota de esperanza está borrando todo el sufrimiento o algo así, y lo que básicamente significa que Madoka no se va a convertir en la bruja que destruye todo, lo que para mí se lo sacaron del reculo, porque si seguís la progresión, o sea, el problema de toda la serie, ¿cuál es? Que si Madoka se convierte en una chica mágica, después se convierte en una bruja. Si claro, se convierte en una bruja... Es la bruja más pijuda. Sí, y destruye la Tierra. Por un lado, justamente toda la energía le sirve y le resta a QA para contrarrestar la entropía y darle toda la energía que necesita, punto. Pero por el otro lado, se cagó el mundo y mueren todos. No, bueno, pero por eso, justamente en el final te dicen, mágicamente el mundo no se va a cagar. Faltaba la sopa esa loca naranja y ya estábamos, ¿eh? No, pero por ejemplo, Evangelion... Boludo, aparecen muchas Madoka como en Evangelion. No, pero para Evangelion, con todo lo que vos podés decirle que no te gusta de Evangelion y qué sé yo, Evangelion tiene los huevos como para ser honesto consigo mismo y hacer un final a donde no todo termina feliz. Porque justamente si hay algo el final de Evangelion es como...
no se termina todo bien. Termina todo de una forma tremendamente deprimente. Sí, no sé si darle tanto el mérito por eso, porque pasan por tantas huevadas. A mí me gustan los finales malos, pero no sé si darle la razón por ese hecho. O sea, si están boludeando a cada rato constantemente lo mismo y hagan lo que hagan, va a terminar mal. Reseteando el mundo y qué sé yo. Evangelion, la serie tiene un final feliz y la película es más complicado. En la serie está, o sea, en la serie tiran a la basura todo lo que no podían animar porque no tenían plata y se centran en el desarrollo de Shinji y el mensaje que quería mandar el creador, que a fin de cuentas es de lo que se trata. Se trata de esto sobre si vale la pena relacionarse con la gente y cómo superar la depresión. En la serie, la forma en la que manejaron eso fue, bueno, nos sacamos a la mierda todo el contexto y ponemos a los personajes hablando entre sí. En la película es más complicado porque no sé si llegan tanto a una conclusión, sino medio como que termina en una nota medio triste, porque Shinji no termina feliz con su epifanía, sino que termina diciendo, bueno, el mundo puede ser lindo, pero después vuelve a la realidad y la realidad es del jugo Tang. Sí, algo así como la frasecita esta de mi casa, que el mundo es cruel, pero tiene algo bueno. Sí, bueno, pero eso es medio como otra cosa. Porque ahí el mundo es cruel, porque hay titanes que te quieren comer. En Evangelion, en general, el mundo es cruel porque los personajes... ¿Te parece poco que haya ángeles que te quieran matar, boludo? No, pero en Evangelion, toda la joda, no se trata de... los ángeles mejoran la vida de los personajes. Se trata de que los personajes no se sienten cómodos con cómo son y con cómo están viviendo. Y son todos... Sí, son todos hacen esa pelota deprimida. Psicológica que va rebotando por todo el show. Claro, bueno, pero, o sea, en Shingeki no Kyojin, los titanes vienen y hacen quilombo. En Shingeki al menos hay un enemigo más tangible. Y en Evangelion hay un enemigo un poco más abstracto. Son dos cosas diferentes. Un enemigo conceptual. Sí, claro. En Evangelion hay otra cosa. Hay como el enemigo que ves ahí, el que está combatiendo, pero como que el enemigo también está un poquito más cerca. Justamente el elemento de las organizaciones, el misterio, todo el concepto conspirativo que hay por detrás. En Evangelion a mí me parece que el enemigo es Gendo. Leí una interpretación bastante copada sobre eso. Es un enemigo más conceptual, porque Gendo es el tipo que no puede dejar atrás las cosas del pasado y que sigue agarrado a las cosas del pasado y que no puede superar el presente. Y en comparación con todos los demás personajes que tienen que superar lo que les pasó en el pasado, Gendo no lo va a hacer, entonces por eso es el enemigo. Pero sí, es mucho más conceptual. En Shingeki no Kyojin tenés un par de titanes que vienen a sopapear a la gente, y en Evangelion es como más gris, por decirlo de cierta forma. Sí, puede ser. Puede ser, yo tendría que vermela de vuelta porque me la vi hace, me la vi hace como 7 años, boludo. Y no me acuerdo, casi nada. Y las películas creo que vi hasta la 2.22 y no vi más nada. La tercera no te va a gustar. Sí, no me va a gustar. No me va a gustar, yo sé que no me va a gustar. Sí, mirá, ni siquiera, yo no sé todavía si me gustó. Va, a mí no me gustó mucho y a mí me encanta Evangelion, así que... Te confundió, es eso. No, me parece que todo lo de las películas, tiraron a la basura todo lo de las películas anteriores. O sea, si vas a hacer End of Evangelion de nuevo, lo tenés que hacer con otro contexto atrás, no con lo que lo hicieron. ¿Vos te viste el manga? No. ¿Sabés qué manga estoy leyendo? No, no tengo idea. Estoy leyendo dos. Upa. En realidad. Upa. el AOTI del año que viene. Berserk. Y que Berserk me leí 300 capítulos. ¿300 capítulos de Berserk y una cosa que se llama Oyasumi Pum Pum. Es una historia de crecimiento personal que empieza con un personaje de la que está en la primaria, me parece. Pero antes de que me hagas la cruz, te paso el primer capítulo. El diseño del personaje es un pingüino. Y actúa, no es que la gente dice... Sí, ya me ubico cuál es. ¿Te ubicas? Sí, un pingüino así medio raro, así medio garabateado, ¿puede ser? Sí. Sí. Se le han pasado unos amigos y tenía más o menos una idea, pero no conozco casi nada de esa serie. Lo que leí hasta ahora, leí como 12 capítulos. Está muy bueno. No es de lo más vendedor el dibujo, el estilo de dibujo. El estilo de dibujo es re realista. O sea, si dejás de lado el pingüino... Claro.
el pingüino está garabateado, pero después el resto de las personas es recontra realista. Y Berserk, la serie es únicamente mejor. Solamente porque no hay final en el anime. Para mí sí hay un final en el anime. Para mí cierra mejor que lo que el manga va a cerrar jamás. Porque el manga no tiene final y el manga, los últimos 30 capítulos son cualquier cosa. Es que el mismo autor dijo que ya no tenía idea. No sabe qué hacer. Y que dijo que la quería dropear porque ya no tenía idea de qué carajo hacer. No sabe qué hacer, no. ¿Ustedes leyeron Berserk? No le he ido. No le he leído. La tengo ahí en la lista infinita del que tengo ahí de listas para ver. Con todo, con todas las cosas que hay mal en la temporada que viene, me parece que me la voy a tirar. Puede ser. Si me metiera Guilty Crown... ¿Y la serie? La serie, Walter, supongo que la vio. ¿Vos la viste? No la he visto. Por eso digo, la voy a ver con... Ah, está bien. Voy a aprovechar el bache ese de series malas que hay para verme todo lo que me tengo que ver. Sí, para mí es más interesante la serie porque empieza... A mí me contaron maravillas de la película, ¿eh? Tengo un amigo que es muy... La película no. Es muy fanático y dice que es un remake de lo que sería la serie vieja, pero mejor animada. Según me dijeron, ¿eh? Según te dijeron. Y un amigo que es muy fanático de Berserker. Yo me lo tomo con pinzas, tengo gustos distintos por ahí a los fans de Berserk. Los fans de Berserk piensan que el manga es mejor que la serie y que las películas, y que por ahí las películas son mejores que la serie porque las películas tienen más cosas del manga. Hay un arco en el manga que se llama el arco de la Edad Dorada, que ese es el arco que adapta el anime. Y ese es el arco que adaptan las películas. La diferencia que hay entre el manga y las otras adaptaciones es... El manga usa ese arco como una especie de flashback para la historia del presente. Y la historia del presente es un tipo con una espada muy grande pegándole un montón de demonios. Tiene un poco más de complejidad narrativa, pero a medida que avanza se simplifica y los últimos 30 capítulos ya es un shonen a donde está con su grupo de amiguitos y una brujita y qué sé yo. Pero supongo que de la manera que me lo está diciendo hay un trasfondo detrás de todo eso. Claro, hay un trasfondo. Detrás de todas esas bestias y todas esas cosas locas que hay que ir matando. Exactamente. ¿Qué es lo que te vende Berserker? Claro, justamente. Berserk agarra y te dice, la serie, no el anime. La serie agarra y te dice, bueno, te puedo contar la historia esta sobre cómo un tipo recontra desbalanceado mata un montón de demonios. O te puedo contar la historia del pasado de cómo llegó a ser así. Entonces, te cuenta la historia del pasado de cómo llegó a ser así y te lo corta. Te lo corta cuando llega y empieza con un capítulo en el futuro y después vuelve al pasado. Pero la serie termina y te dice, bueno, así terminó la historia y así es como todo quedó así. Y chau. Y es algo, no te quiero contar más. Pero, ¿es algo que concluye y que tiene un mensaje fijo o es algo que vos estás interpretando? El final de Berserk. ¿Es algo que vos estás interpretando? Walter, vos viste Berserk, ¿no? Sí. No lo vi, pero como lo estás vendiendo ya me parece que está medio jodido. El final de Berserk es toda una cosita. Yo no tengo problema de que me lo cuentes. A ver... los primeros capítulos de Berserk, el primer capítulo de Berserk te muestran que el chabón está enojado con el mundo, está todo mal, y hay alguien que se llama Griffith, que es rey, y aparentemente desde que se volvió rey todo se pudrió, se armó la podrida. Y después la serie vuelve al pasado a contarte cómo el protagonista y Griffith se encuentran y empiezan en su camino a que Griffith quiere convertirse en rey. El final de la serie... Aviso de spoiler, ¿vos estás grabando esto? Cookie graba todo. Sí, yo grabo todo. ¿Vos estás grabando esto? Bueno, toda la gente que está escuchando, corte el video, adelánteselo un minuto. Adelante sí. En el video un yo minuto. Yo voy a hacer una nota con respecto a eso. En el final de Berserk, la amistad entre los dos chabones, entre el protagonista y Griffith. Griffith traiciona al protagonista, mata a todos sus amigos, se viola a su mujer enfrente de él y cuando el chabón está tratando de ir a pegarle, lo agarra un águila, le mete la uña en el ojo, se le rompe el ojo y se corta. Ese es el final. Bien, es el clímax de todo esto. Cósmico. Y ya está. Y después hay una escena post créditos a donde te muestran al chabón acomodando la espada y qué sé yo y yendo
hacer la suya. Bane Berserk. Y ya está. Y ya está. ¿Y ya? El final es increíble porque vos ves la escena es bastante gráfica, que está la uña del pájaro este clavándose en el ojo y el tipo gritando, gritando, gritando y ¡pum! Ending. ¿Qué mierda se fumaron entonces en ese momento para decir, ¿sabés qué buena idea, boludo, para terminar esta serie? Para mí es una buena idea. No, chabón. Lo que viene después es un embole. Pero... Lo que viene después es un tipo pegándole un montón de demonios. ¿Y eso qué tiene de embole? Es que, bueno... Es un shonen, hay batallas. Quiero ver más cosas, voy y me agarro un libro de filosofía y ya está. Yo quiero ver a un tipo de 2 metros y pico reventando bichos. Pero bueno, está bien. En ese caso vos podés leer el manga y el manga encaja... El tema es que, y el manga encaja con lo que vos querés ver, el tema con la serie es que empieza y termina exactamente contando un arco de historia. Empieza diciéndote, este tipo está arruinado, vamos a contarte cómo es que este tipo terminó arruinado. Y después termina contándote cómo ese tipo terminó arruinado. Por ahí no es tan convencional, pero cierra todo ese arco. Si lo hubieran hecho de otra forma, se hubieran quedado en una especie de final pedorro a lo Claymore, o se hubieran quedado... En alguna cosa mala donde... porque la animación además es bastante mala de la serie de Berserk. Entonces tampoco podían hacer al tipo pegándole a los demonios. Y les digo, el tipo pegándole a los demonios... Después de un cacho se vuelve medio aburrido. Es como, aparecen un montón de demonios que se quieren violar a las mujeres. Y sacan penes gigantes. Y va Guts y les corta el pene y va, los mata. Y después le pegan y después aparece otro tipo más grande. Y así... Qué gráfico la escena. No, en serio, eso es bastante molesto en el manga, además. Que todos los demonios que aparecen de repente sacan penes gigantes y quieren violarse a las mujeres. ¡Wow! Hay una escena donde eso literalmente pasa. Y el tipo le clava la espada en el medio del pene. ¿Quién no querría ver eso? Sí, no, para mí está bárbaro el final de Berserk. Es la mejor manera en la que podrían haber cerrado todo ese arco. Pero entiendo las razones por las que a alguien podría no gustarles. Porque medio como que no cierra del todo la historia. Pero también a mí me gusta el final de Evangelion, así que tómenselo con pinzas. Sí, obvio, no. ¿Cuál de todos los finales? Todos. ¿Todos los finales? El de la serie y el de la película. Ah. Yo lo que les diría es que no miren la película de Berserk. No miren las de la Edad Dorada, no miren las películas, miren la serie. A mí me habían dicho todo lo contrario, me habían dicho de que miraran las películas porque era un remake de la serie vieja y que abarcaba un poco más de todo lo que había mostrado antes. Las películas tienen un cambio de tono bastante importante, o sea, en vez de ser la historia personal de Guts... No dudo que haya sido el mismo director, ¿o sí? No creo, pero... hay un cambio de tono bastante importante. Si vos te fijás, el opening es muy claro. El opening de Berserk es básicamente... un montaje de 1:10 con una canción noventera de Guts con la espada. Sí. Pero es el chabón solo con la espada y es como una mirada dentro del personaje. Y el opening de las películas es todo un montaje épico con música épica y. Es lo parecido a lo que pasó con Psycho Pass, que te gustó el primer opening porque parecía acá en pelotas en todo el opening y que todo eso. Bueno, no. Que a vos te había... Porque era más personal. A mí me gustan las historias más personales. Sí, a mí no me gustó por eso. O sea, aparece el personaje en pelota en todos los ángulos posibles y no me decía nada. Había un cubo reloj No lo reduzcas a que es el personaje en pelotas. Hay muchísimo más que la chabona en pelotas. Sí, hay un cubo Rubik que se ahoga y animación experimental. No, los dos tienen animación experimental. El tema... A ver, con los openings de Psycho Pass, el primero me avisa que va a haber una gran historia de traición en el medio y qué sé yo, y de que el personaje va a crecer a mucho más que un Moeblob. El segundo no me dice nada. Me dice que hay un montón de colores raritos que los tipos querían usar experimentalmente y chau. Pero no me parece que encaje tan bien con el show. Con Berserk, volviendo al punto, las películas tratan de ser una fantasía épica y me parece que como fantasía épica no funciona porque el diálogo es bastante malo.
le sacan un montón de momentos de personaje, meten una pila de cosas del manga que no tiene ningún sentido que metan, porque después son cosas del manga que después vuelven a aparecer en el capítulo 120, ponele, pero las películas cortan en el 90, cortan igual que en la serie, pero meten un montón de cosas indicando que van a adaptar lo que viene después, y como les fue mal, no lo van a adaptar. O sea, cambiaron el foco. Sí, y lo hicieron en CG. Sí, me habías dicho algo así como que los personajes estaban hechos en CG, ¿puede los ser? Los combates están hechos en CG. Ah, pero una combinación así media loco, la estilo Kill la Kill, que estaban en 2D, pasaron a 3D y... No. Imagínate Arpegio Azul, que cada vez que le hacen un primer plano a la cara de los personajes, sí, están dibujados. Pero todo el resto del tiempo está hecho, sí, en CG. Sí, que tienen esos movimientos súper reacartonados. Sí, ahora imagínate eso, pero en vez de ser, no sé, no vi Arpegio, pero imagínate eso con 500 modelos de CG en un set de guerra medieval. ¿Cuántas personas? No se ve muy lindo. Se ve muy... Si mirás para el fondo, de repente es todo muy tosco. Están bailando como si fueran personajes de juegos. Y no, se ve bastante feo. Sí, o sea, no hay armonía con el movimiento de los fondos, con el que hacen los personajes y esos problemas técnicos que sabe tener el CGI. Hay una escena que hicieron muy bien. Hay una escena con Griffith en un lago que la hicieron mejor que la serie original. Pero el resto de las cosas no... Me parece que es muchísimo, muy superior la serie original. Pero también tómatelo con pinzas, porque los fans del manga te van a decir que la película es mejor. Casi siempre te van a decir que la película es mejor. Sí. Y que el manga es lo mejor de todo, y yo no opino eso, así que... Claro. No sé yo. Sí, no, también con el que había hablado es súper fanático. Por eso, bueno. Y la película me la estaba vendiendo ya. Y porque tiene más cosas del manga. Ya la voy a ver entonces, tengo que ver la serie vieja. Pero ahora estoy terminando con Eden del Este y veré con qué sigo después. Total, la temporada que viene es una porquería. No sé si porquería. Está Space Dandy. Está la segunda temporada de Hinosashi, está Space, sí, Dandy. Yo con tres series me conformo. Tres series es el número tope. Claro, si hay tres está bien. Hinosashi y Space Dandy es lo que voy a ver. Hinosashi, Space Dandy, el especial de Mushishi. El especial de Mushishi es imperdible. Que va a estar en HD encima. Va a estar en HD y tiene... está todo por el mismo staff. Creo que sí, está, pero sí. Creo... Y está Coso. Está el tonto Nobunaga. Ah, Nobunaga de full, pero no me gustó. Qué sé yo, vi el tráiler. Estaban llenos de robotitos, esto con CG y... ¿Vos leíste la descripción de eso? Sí, la tenés que haber leído. Sí, la leí. Es sobre Juana de Arco y Leonardo da Vinci revolucionando el orden galáctico. Sí, leí con figuras históricas. No sé, yo quiero verlo por eso. Es una de esas cosas estúpidas que tengo que ver. Y encima viene de... El tipo que lo hizo es este chabón que viene haciendo un montón de series estúpidas. Es el que hizo AKB, no me acuerdo cuánto. AKB, A donde tenés idols con espadas láser peleando contra los nazis galácticos. Así que no sé, quiero ver yo eso. Yo vi el tráiler y no me... de las películas clase B, ¿no? No tanto, pero en el anime en general las cosas que se toman en serio y qué sé yo no suelen ser muy buenas. Así que es mejor que lo hagan todo en joda. Además tienen todos los recursos para hacerlo porque son dibujitos. Bueno, está la serie esta también, Nobunegan, que está la flaca esta que va... Ah, no, esa no. Que va a China, qué sé yo, y encuentra un montón de monstruos, y de un momento para el otro tiene una ametralladora. Muy Black Rock Shooter eso. Que es Nobunaga, y la flaca sale con una tostada en la boca al empezar el capítulo. Sí, no, eso no me interesa mucho. Y después, ¿qué más? Había una serie de cortos que estaba hecho por el tipo que hizo Eden del Este. No sé, no me fijé en los cortos, porque había hecho el video como para 15 minutos así, hablar lo justo y lo necesario, y no me alcanzó el tiempo para todo lo demás. Está bien, sí. No mucho más. Hay una serie de ovas hecha por Mario Gada. Sí, la serie de ovas. Había visto un video de un flaco que estaba diciendo del director, no sé qué cosa, la serie le estaba tirando por todos lados. Y yo digo, pero si esa es la serie de Mario Okada. ¡Boludo! Bueno. Vi hasta el 12 de Nagi no Azúcar y hacen un reset horrendo del primer capítulo. Ah, yo la dejé.
No, yo llegué hasta el 2 y no pude más. Yo digo, a ver, quiero ver si todo lo que dije en la reseña del primer capítulo se va a cumplir. Se cumplió con creces y pasó más, haciendo el reseteo ese loco. Y bueno, yo les dije que iba a tener un montón de drama estúpida. Yo no sé por qué la miraste. Porque a vos no Es te que yo gusta la. Mario Kada. Estoy Es bastante seguro de que no te gusta Mario Kada. Entonces, ¿por qué terminaste viéndola? que lo tengo que ver para poder tirarle mierda, como la serie de Kyoka no Kanata. Solo que esa vi el primero nada más. Y vos te la viste completa. Sí, la terminé de ver. ¿Cómo pudiste ver eso? Pero... Le hay unas cosas así sobre lo que hicieron un giro loco los últimos 5 minutos que dejó un montón de plot holes por todos lados. Sí, a mí tanto no me importó, qué sé yo, el... A ver, le puse un... qué sé yo, le puse un 4, me parece. Sí, es malo, pero qué se le va a hacer. Tuvo su cosita, tuvo un par de capítulos donde estaba su cosita y Es no era como. imposible de ver. Nada, era imposible de ver. Era como la analogía del reloj que había hecho, que era como si tuvieras un reloj de oro a todo culo, pero la razón principal es que te dé la hora y eso no te lo hace el estudio. Vos no podés poner una flaca que te puñala y después te está diciendo que tiene un trauma. Ah, pero hay una explicación para eso. Sí, hay una explicación, pero no No, hay pero que. es una explicación bastante convincente. Tiene su capítulo 10 a la Madoka Mágica, Kyōkai no Kanata. Que de hecho fue uno de los puntos donde, uy, mirá, lo pensaron bastante bien. Sí, Pero... que la tipa, creo que estaba en una misión con alguien más y que el propósito de todo eso era conocerlo a él para que pasen cosas. Era matar al protagonista. Por eso lo primero que hace es clavarle la espada. O Sí. sea, la chabona empieza la serie. Spoilers para Kyōkai no Kanata. Que se La joda. chabona empieza la serie y lo primero que hace es le clava la espada porque está tratando de matarlo y qué sé yo. Igual es medio como cualquier cosa. Me parece que Sí, esta temporada bueno. es muy Sí, igual, pedorra. igual trata de justificarse para decir que todas esas cosas Moe las hacía porque era así y no porque era retardada. Eso te está tratando de decir. Y no, el personaje es retardado. A mí no me Sí, lo está vas a bien, vender como tal bueno, cosa. pero a mí me parece que no, me parece que es mala, no la estoy defendiendo, no estoy diciendo que es buena, pero No, ya sé, yo también estoy es tirándome spoiler. mirable, qué sé yo, es como Index. Index también es malo, pero es mirable, salvo cuando empiezan con las lolis que tienen que, no sé, conquistar Sí. el mundo, pero tiene sus cositas. Por ejemplo, en Index tenés como retribución por ver toda esa pelotudez, podés ver cómo Touma le pega una mina. Y en esto podés ver un poco de animación linda. Sí. Eso, yo me lo tomé así. Es eso, Kyoto Animation es animación linda y cosa y flacas con cabellos esponjosos y rosas. Es como ver un algodón de azúcar animado. Es como ver un algodón de azúcar Es animado. como ver una película de Disney solamente que en un club escolar viendo nenas y viendo la y la En Disney morían gente. En Disney se moría gente. y ver qué bien está animado el colorcito de la taza del té. Sí, qué sé yo. Pero qué taza. Che, oh, Pero qué taza. hijos de puta. Sí, algo que me interesa, porque el otro día terminé escuchando el podcast de ustedes Sí. de qué es lo que hace que un anime sea maduro. ¿Llegaron Sí. a una conclusión ustedes al final? Sí, No. habíamos llegado más o menos a una Más o conclusión. menos es como decir no. Sí, eso, y estábamos hablando hace un par de días sobre series pretenciosas. A ver, ¿qué serie consideran pretenciosa? Y justamente yo le estaba hablando de En Psycho parte Pass. Evangelion es bastante pretencioso. ¿Cuál? En parte Evangelion, sí. Evangelion es bastante Sí, pretencioso. Evangelion, sí. Hay puntos en los cuales sí, cuando te habla ¿cómo puede decir? La semilla de Cuando la te tiran vida. el árbol de la vida, la lanza Sí. de Longinus, todo eso, sí, decís, sí, la cosa. Pero cuando empiezan a hablar cuando hablan de personajes, sí, ahí sí te toca puntos buenos, pero con otra cosa sí se va la bosta. Sí, yo estoy de acuerdo. Eso es algo que me parece muy común, que cuando tienen que acercar la psiquis de los personajes, lo hacen bien, pero después meten un montón de diálogo pretencioso. Por ejemplo, Psycho Pass. Sí, que estaban los personajes a cada rato diciendo tres frasecitas literarias, como pretendiendo que vos sepas el libro para que sepas lo cuán profundo estaban hablando y lo significativo que es. Sí, hace poco vi una serie que se llama, la tienen que conocer, Ghost in the Shell Standalone Complex. Justo No, estábamos justo viendo algo estábamos similar. viendo Algo similar. algo similar, sí. No, pará. Pará. Psycho Pass es pretencioso, pero Ghost in the Shell Standalone Complex, yo te diría que no.
Vos, Walter, la viste, así que vos le Yo podés no dar, vi digamos. Standalone, yo solamente vi la primera película y ya con eso tengo suficiente para toda la vida para decir que Ghost in the Shell es grosso. ¿Es grosso o pretencioso? Es grosso. Ah, está Es bien. grosso Ah, porque sí. Está todo bien, entonces. es más sutil con sus cosas. Al menos si es pretencioso, es sutil. Pero en cuestiones de tratar el alma o la inteligencia artificial como una cosa que va más allá de únicamente lo artificial, está bueno. Está Tenés bueno, que ver la me gusta. serie. Los Sí, la tengo que ver. tachicomas. ¿Ubicás los tachicomas? ¿Sabés lo que son? No, 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 En no. la serie introducen un personaje que son unos tanques que tienen inteligencia artificial, pero no tienen ghost. El ghost es como el alma, me parece, en ese mundo. Sí. Y el concepto de los tanques es buenísimo, porque los tanques, cuando empieza la serie, son robóticos, pero empiezan a adquirir personalidad a medida que avanza el tiempo. Y eso contrasta con los protagonistas. Los protagonistas son robóticos en Ghost in the Shell, sobre todo la mina. Y hay un capítulo muy bueno donde los tanques empiezan a cuestionar la existencia de Dios y empiezan a hablar sobre cómo los humanos no los quieren y dicen que los humanos no los quieren porque ellos están siendo más humanos que los humanos y están reemplazando su rol. Y hay tantas cosas tan inteligentes en esa serie, es increíble. Suena bastante interesante el Es planteo de que los es tanques. buenísima y en el libro que te pasé, Cooking, lo tratan muy Sí. bien a esa idea del alma. Ya lo voy a terminar de leer, ya lo voy a Ya terminar de lo vas a leer. empezar a leer. Sí, no, es que lo empecé. Pasa que tengo que estar viendo el diccionario cada rato. Es que Y no es porque difícil. te mete frases sobre el fantasma de Canterville. Y ese libro yo lo leí hace como 5 años, boludo. Escuchate el tema nomás. Es pretencioso el libro, es pretencioso. No, no es pretencioso, boludo. Sí, es Es un buen análisis pretencioso, del porque está. anime. Bueno. Ahí mostraban trataban de lo que era el alma y como si siendo si un objeto de golpe se te plantea, te dice, yo soy, o un celular, te dice, yo soy José Baristo celular. Vos lo vas a decir tratando como un celular o como un objeto, Como un Optimus siendo que Prime. nosotros mismos somos un conjunto de materia. E igual tenemos conocimiento de nosotros, ¿cómo se dice? Sí, somos seres pensantes. Somos seres pensantes, tenemos noción de nosotros mismos. ¿Saben lo que Y pueden bueno. ver? No Sí. sé si lo ubican. El tiempo de Eve. Eve no Hikan. No, sí, decime. Es sobre una especie de. Es un futuro tecnológico. Y viste como futuro tecnológico con Tiene que ser robots. distópico. O Pero no, post-apocalíptico. justamente. No es distópico. Es una comedia. En un café con robots. Sobre discriminación. Qué cheto. Suena bastante copado. Eso es lo que hace falta hoy en día. Sí. Historias simples contadas de un punto de, o sea, o un futuro contado de un punto de vista simple, fácil de identificar, con personajes creíbles y sencillos. Sí, es justamente eso. Son un flaco que sospecha que su robot personal se está yendo y que además tiene miedo de que lo consideren como que es un aficionado a los robots, porque en este mundo hay mucha gente que considera a los robots como amantes y qué sé yo. Y termina cayendo en un café a donde hay una ley que dice que tenés que tratar a los robots y a los humanos como iguales y no podés saber quién es robot o quién es humano, porque los robots acá son igual que Blade Runner. Ah, Entonces. estoy leyendo que los robots pueden ser son seis influenciados o algo episodios. así. Son 6 de 20 minutos y hay una película que conviene la película porque tiene escenas agregadas y está en HD. Porque es una serie medio independiente, me parece. Ah, mirá vos. Estaba viendo imágenes y no se ve para nada feo para ser independiente. No, se ve bastante bien. Y está re bien dirigido, las conversaciones O están sea, re bien está armado por dirigidas. gente que sabe lo que hace. Saben muy bien lo que hacen. Bueno. Así que eso. Miren, Eve no Listo. Gigan. Va para la lista. Pero. Yo me lo veo, yo terminé la charla, me lo voy a poner a ver ya. Sí, cuestión. Está eso. Después tenés Lane, que estamos hablando que es una de las series que no es pretenciosa y que tiene más un sentido literario más convincente que lo otro. Más profundo, en realidad. Ah, yo no sé, yo no estoy seguro de respecto a Lane, porque no me acuerdo tanto. El otro día vi un capítulo de Lane, de hecho, para ver si me gustaba tanto como me acuerdo, y está medio ahí en el borde. Hay Es que unas. no es para todo el mundo. Sí, es exactamente. Es el tipo de series que a mí en general me gusta, muy pretenciosa, muy llena de simbolismos visuales y qué sé yo. Y llena de transformadores locos. Los transformadores. Con planos de 10 segundos ahí viendo sonar como.
por lo menos, si algo bueno podés decir de Lane es que es revisionaria respecto al internet. Súper visionaria. Sí. Hay una escena. Yo me acuerdo, el otro día había un capítulo, justamente les estaba diciendo recién, y hay una escena donde Lane habla con el padre. Y el padre le dice: no, Lane, tenés que salir a veces, tenés que salir afuera de vez en cuando. Y Lane le dice: no, ahora voy a poder subirme a la red y voy a estar siempre en la red. Y le hacen el plano, ¿viste? Ese plano donde le acercan la cámara a los ojos, sí, al padre, y le acercan la cámara a los ojos a ella. Y el padre se va. Es buenísimo eso, porque es como, como los viejos no saben cómo aceptar la tecnología nueva y cómo los chicos los van sacando y se van encerrando más. Es como un choque generacional. Sí, algo así. Pero después hay cosas medio raras. Lo de Dios y el alien y esas cosas. La droga esa cósmica. Todo es cósmico en ese mundo. La droga, así que estás empezando el capítulo y te empiezan a dar toda terminología así bien nerd, sobre el procesamiento de la droga. Sí, es un bichito que vibra, me acuerdo. Sí, era una cosa así re loca con pinchos que vibraba no sé cuántas revoluciones por minuto. Pero bueno, volviendo al punto, ¿ustedes habían llegado a alguna conclusión respecto a lo de si es maduro, cómo saber si un anime es maduro o no? Habíamos llegado a una conclusión, yo me acuerdo. Porque entre toda esa cosa loca que habíamos dicho, habíamos terminado por decir algo. Capaz que si me veo así la última parte del podcast, me acuerdo, porque fue como hace dos conversaciones atrás. Porque Lo que hoy se puede considerar maduro, o al menos lo que la mayoría del fandom considera maduro, es algo que tenga, que sea chocante, que tenga sangre, que tenga momentos súper dramáticos, sí, muerte de un personaje que uno quiere así, ¡ay, no! También habíamos mencionado algo así como que tenía que tener los pies sobre la tierra sobre ciertos asuntos. A mi parecer, un algo con drama, si es una película, una serie, un libro, lo que sea, es cuando uno se puede identificar más fácilmente con esa misma pérdida, en un ambiente más creíble, más cercano a uno, o al menos, hacételo creer que puede ser cercano. Es como la serie que acabaste de pasar. Que es en un futuro, pero aún así las conversaciones son algo que es común para cualquiera. Y eso a mí me es más fácil identificarme. Yo tengo algo para aportar, pero no va a ningún lado. Y eso es que no estoy seguro de si hay algo que vos puedas definir como maduro, porque lo que es maduro pasa principalmente por una cuestión social. A ver, lo había pensado un cacho y me parece que la conclusión a la que había llegado era que lo maduro es lo que es aceptable socialmente que mire un adulto. No es lo que sea realista ni nada de eso. Porque, ¿el escapismo les parece maduro? Cosas como escaparse de un mundo de fantasía épica y qué sé yo. Y escaparse de la realidad yendo a un mundo de fantasía épica y esas cosas. A donde todo el mundo grita y etcétera. Depende. Claro, depende cómo lo plantees. Porque lo primero que me pasó por la cabeza es que el fútbol es aceptado como entretenimiento maduro y el fútbol es escapismo sobre un montón de tipos pegándole una pelota mientras la gente grita. Que debe ser una de las cosas más estúpidas que vi en mi vida. Ya a mí también me gusta el fútbol. Había escuchado a alguien más con el mismo pensamiento, así que había dicho exactamente lo mismo que vos. Era un montón de locos viendo una pelota yendo a verla de un momento, de un lado para el otro. Algo así como el tenis, que están todos así al mismo tiempo dando la cabeza para un lado para el otro. Y eso es aceptable desde un punto de vista social. La razón por la que la mayoría del anime no es maduro, por ahí vos podrías decir que es porque no es aceptable por la sociedad. Pero, y por eso las series que son consideradas maduras del anime, o que en general se consideran más maduras del anime, no por el fandom, sino por el resto de las personas, son las que menos parecen anime, como Mushishi o Bartender o esas cosas, porque tienen menos cosas de esta cultura que es considerada inmadura. No sé si se entiende bien la idea. A ver, Mushishi, ¿cómo te podría decir? No sé cómo explicarte bien. Era muy suave con respecto a todos los temas que tocaba, porque el loco iba, te resolvió un problema, pero no lo dejaba a criterio de cada quien y muy rara vez metía la mano en algo. Pero no es algo con lo que estemos acostumbrados a ver algo, porque ahora tenés el típico protagonista que mete la mano y es un moralista de mierda,
metiendo la mano sobre asuntos que no le interesa y que nadie le pidió ayuda. Mushishi medio como, no sé si tiene un mensaje, pero yo me acuerdo del capítulo 12 de Mushishi, a donde... Sí, el pasado de Ginko. El pasado de Ginko, que tiene una escena fantástica donde Ginko se da cuenta de lo que está pasando en la en el laguito y la chabona y le dice a la chabona que tiene que hacer algo para cambiar todo y qué sí, sé yo. Y eso es un proceso natural por el que tiene que adaptar él. Claro, y la mina le dice, no, tranquilízate, calmate un poco, aceptá la vida. Que me parece medio que es como el tema que está tratando de llevar la serie adelante, no sé bien. Pero ponele, Mushishi, mucho de lo que vos podrías considerar maduro, según, o por lo menos según los estándares que hay, es que haya sutileza en la narrativa, que no te escupan todo en la cara, que los personajes sean adultos y qué sé yo. Pero no sé si se aplica tanto, porque después... Porque no hay un consenso respecto a lo que es maduro. Lo que es maduro entonces, en una cultura es distinto en otra cultura. Entonces todo sería relativo, diríamos. Es muy relativo, sí. Si vos vas según la cultura argentina de ahora, yo no sé si hay algún anime que sea maduro, porque al fin de cuentas son todos dibujitos. Sí, claro, o sea, estás aplicando la... valorar, o sea, una serie solamente porque su medio de narración sea claro, uno, o sea, vos un estás dibujo aplicando la misma lógica es, del fútbol es, y a no los sé, dibujos. Es. Claro, yo no estoy diciendo que sean tontos ni nada, pero me parece que la definición de maduro depende de la sociedad de la que estés hablando. Y en porque, sí también bueno, del espectador. ¿Del espectador? Sí, si nos sí, metemos porque, por en términos ejemplo, relativos, también hay que decir que el espectador también juega un papel. Claro, porque estábamos diciendo, por ejemplo, que hay gente entre el público que le gusta el gore, y eso para algunas personas es maduro. No, yo lo veo al gore como un agregado nomás, como algo que no se tiene que centrar en la historia. Que decir que no sea, ¿cómo puedo decirlo? Que no sea el hilo conductor de todo de todo el modo de encontrar la historia. Mirai claro. Nikki, por ejemplo, hay sangre por todos lados y no necesariamente... O el Fenlir. O el Fenlir también. Que no sea el centro. El Fenlir claro. Te estaba diciendo constantemente en la cara que todos estaban sufriendo y que por eso tenías que sentir alguna especie de sentimiento por el personaje para ver lo duro que era la serie. Sí. Bueno... Pero por ejemplo, una serie hiperviolenta, llena de sangre y gente gritando sobre cómo defender, algo como Shingeki no Kyojin, pero 80 veces más gore, si vos lo llevas a una sociedad, ponele, una sociedad militarista, como la sociedad espartana, ponele, imagínate que hay dibujitos en Esparta de la antigüedad, eso les hubiera parecido re maduro, porque esa era... la sociedad que tenían en ese momento, y eso era el crecimiento que tenían que tener los adultos. Tenían claro, que ser una manga de soldados. Ya tenía cierta aceptación en la sociedad como para deponer a eso como adulto. Eso estás diciendo. Claro, hay una serie de digamos, de ideas que se medio implícitas que tiene la sociedad que en las que, digamos, tu serie tiene que conformar si uno la considera adulto. Por ejemplo, las series sobre cambiar al mundo en general son bastante, no son consideradas maduras, porque cambiar al mundo es un ideal juvenil. Sí, claro, es un ideal. Una utopía, sería. Claro, vos lo que tenés que hacer es aceptar el estado de las cosas y aceptar el sistema, pero no nos vamos a poner en tan claro, pretencioso, o sea, ¿no? O sea, volvemos justo al mismo punto de Mushishi, que tiene que seguir el ciclo de la vida, que no lo tiene claro. que interrumpir, que no lo tiene que corromper. Porque claro, si hubiese sido así, Ginko justamente caería en lo que decís de cambiar al mundo en base a las cosas que él piensa. Sí, a mí me parece que Mushishi está bien, no es tan de conformarse con el sistema, sino es conformarse con las cosas malas que te puedan pasar en la vida. Porque en Mushishi no hay un sistema, sino es que hay un montón de bichitos de la naturaleza que caen de la nada y le arruinan la vida a las personas. Y vos tenés que aceptar, es como que... hay un granizo y te rompe la casa. Pone, y es como que te venga un alacrán, te pique y vos tengas que aceptar porque es en el entorno en el no, que... No, no, pensalo más del estilo, el alacrán, un bicho mata a tu esposa, ¿no? Y vos podés elegir entre enojarte y jurar venganza contra los bichos y matarlos a todos, o aceptar lo que pasó y tratar de vivir tu vida de una forma menos nociva. Mushishi me parece que está apuntando más para eso.
antes que, bueno, el sistema es una mierda, bancátela. Porque no yo hay creo un que sistema, es más bien tratar de convivir con el sistema de una manera que no pase eso. Claro, el tema es que para mí me parece que no hay un sistema en Mushishi. En Mushishi es más la naturaleza. Por eso pasa en un Japón feudal a donde no hay feudos, no hay... O sea, no hay sociedad en Mushishi. Más sí. Allá de las aldeas, no tenés un señor feudal con sus samuráis reprimiendo a la gente. Eso nunca pasa. No. O sea, viven ahí en pleno campo sin nada. Claro, y es así más como la sociedad lo establezca. O sea, viven en la ley de la selva, pero, o sea, no es como que no hay una maestría general para que se hagan todos Mushishi y convivir con este sistema. Yo creo que por ese lado está también... volviendo a decir lo mismo, de que cada quien sigue el estado natural del mundo que ellos quieren. Puede ser, no sé, porque hay historias de gente escapándose del estado natural que tienen y cumpliendo sus sueños. Me acuerdo una de un tipo que es pintor, y sí. Me acuerdo una donde ayudan a tirar abajo el sistema de una aldea a donde un tipo está usando a la hija de no me acuerdo quién. Sí, para tirarle las esporas esas locas... Sí, y había otro a donde tiraban a la gente al mar para que vuelvan, me parece, que se los comían unos bichos. ¿Y que renacían de vuelta? Sí, que renacían sin memoria o algo así. Habían como una especie de óvulos medios locos que cuando los tiraba una cosa rara te comía y como que comías esa semilla y renacías. O sea, era un clon, no era la misma persona, pero era un clon de esa persona. Sí, había un que todos vivían en el sistema basándose justamente en esa semilla loca. Claro, pero después viene Ginkgo y les tira todo eso abajo. En realidad no les tira abajo, pero le dice que si quieren vivir así, que lo hagan, pero es de... O sea, les dice, bueno, esta semilla hace tal cosa, si quieren vivir así, hágalo, yo no voy a meter la pata en nada. Claro. O sea, le revela la verdad detrás de todo ese sistema loco que había. Y los deja elegir. Y claro. Sí, hay... A mí me parece cuando hay un sistema claramente nocivo hecho por los humanos, Ginkgo se mete, pero cuando hay un sistema nocivo de la naturaleza, lo acepta. Depende el nivel de peligrosidad, dependiendo el Mushi. Porque vos no vas a poder dejar mata algunos, o sea, pero... Porque, por ejemplo, te está diciendo en un capítulo que la maestra le dijo que tiene que seguir un curso natural, pero después tenés un capítulo de un Mushi maligno super loco... que va de generación en generación y el de los nenes hay una flaca que lo tiene en la pierna, no sé si te acordás, que tiene un Mushi loco que tiene la pierna toda gangrenada, negra, no te acordás, la que termina y dice me voy a ir de viaje con vos o algo así. Sí, dice algo así como que mira, cuando termine de vencer a este Mushi algún momento me voy a partir de viaje con vos. Claro, bueno, porque hay un bicho que la está atacando a ella, matándola. Bueno. Yo lo que digo es que la aceptación es de las cosas naturales. El único que me parece que no bueno, es... Bueno, justamente, yo justamente quiero ir a eso. O sea, primero la maestra de Ginkgo te está diciendo que hay un nivel de aceptación con los bichos estos, pero después aparece este bicho loco que está destruyendo todo el sistema y que claro, de alguna bueno. manera tienen que pararlo. Claro, bueno, pero lo de la maestra, lo que le dice en el capítulo 12, es que no se tiene que enojar e ir a buscar venganza... por un Mushi que mató a la familia de ella. O sea... No, es que no lo había matado la familia de él, un Mushi. Se le habían caído las piedras y murió. No, pero la familia de la chabona sí. A la familia de la chabona de la maestra. Sí. Algo así como que había ido y no estaban más, o algo así. Claro, se los comió la oscuridad. Se los... Pero en los otros, el único que me acuerdo que le tira... Pero también es un Mushi bastante jodido. El único que se lo guarda en un cosito es el de los pibes. No sé si te acordás de ese capítulo, es uno de los mejores. Sí, que es la familia de esas cosas verdes que se multiplicaba. Sí, es re oscuro ese capítulo, es re oscuro con los... Que los pibes es algo así como que hay un Mushi que se come los niños de las mujeres cuando están en la... Sí, cuando están embarazadas. Cuando están embarazadas como que se come después... el feto, ocupa su lugar. Salía el pibe... Y de ahí los tenía y después como que seguía el mismo proceso natural pero se iba multiplicando. Sí, pero y después terminan tratando de matar al padre y quemando la casa, se van al re carajo con eso. Bueno, que se estaba saliendo de control y capaz que era algo así como el Mushi este negro. No, los pibes terminan quemando la casa.
¿Eran los pibes que terminaban quemando la casa? Me parece que los pibes, antes no, de no, que... No, 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 no eran los pibes, era la ¿o mujer? Era Ginkgo. Era la mujer, me parece. Era el... No, Ginkgo no, la mujer era. Yo sé que llegan y lo primero que le hacen a Ginkgo es le clavan una daga. Sí, puede ser, no me acuerdo tan bien, pero me parece que era la mujer del vago que quemaba la casa. Porque no aceptaba que mataran a los hijos, porque alternativamente una u otra tenía que matarlo, la mujer no lo aceptaba y terminó quemando la casa. Sí, se van medio... se fueron... sí, me acuerdo de eso. Bueno, había que meter el impacto. Sí, está bien, no, a mí me gusta mucho ese capítulo. Bueno, ¿algo más que quieras decir? ¿Alguna serie más de la que quieras hablar? Porque tipo 5 más o menos yo me voy yendo. Yo igualmente, ya a las 5 ya me estoy yendo. Sí, yo también, creo que me voy a tener que bañar de vuelta porque hace un tufazo aquí en la pieza. Y no sé, cualquier cosa le cortamos acá. Bueno, está bien, ¿vas a hacer lista del año o algo así? Tenía pensado, el tema es que, número uno, el tufo que hace acá, esto levanta calor, la laptop levanta y te puede hacer un asadazo encima. Puede agarrar el lápiz y papel. Pero sí, estaba pensando, ahí tengo la lista de todas las series que salieron del año y las cuáles son las que vi, y en base a eso iba a hacerme un top, pero no sé si voy a llegar. A ver, acá yo tengo temporada de otoño, Copelon, Kyosho Giga, Kill la Kill, Zafa, pero hasta ahí nomás, es entretenida, pero Samurai Flamenco, viste que se fue toda la mierda. Sí, yo no sé qué pensar sobre Samurai Flamenco. Es un tren de emociones que sube y baja eso. Y fue muy meh los últimos, así que... Si es un tren de emociones, está fracasando porque a mí no me emociona un carajo. Lo del gorila estuvo bueno. Ya de ahí va bajando de escalones hasta terminar en el último que fue cualquiera. Con no eso sé, de, yo de Samurai Flamenco... O sea, dale. Hicieron esto. Te quisieron plantear una sociedad... tratando de meter mensajitos sobre las cosas malas que pasan, que son las mínimas, como tirar una basura, una bolsa de basura en horario que no es, o pelotudeces así para dejar un mensaje, te arman todos los personajes bien, hasta que todo eso te lo tira a la basura y se va por el lado del Super Sentai de manera que te lo engancha así como algo... Yo no sé qué pensar. Porque quisieron hacer algo para enganchar re bien con un Super Sentai y no le salió. ¿Vos te acordás del podcast que hicimos hace mucho tiempo? El último, que creo que fue hace como 2 meses, 3 meses. Recuerdo, pero no sé exactamente de qué hablamos. Que habíamos hablado de Samurai Flamenco y yo había dicho que... Sí. Que Samurai Flamenco estaba fracasando en lo que estaba haciendo porque estaba tratando de ser realista y no era realista. Ah, sí. Y tenía que ser ridículo. Y tenía que ser, sí, exactamente. Sí. Y... 3 semanas después apareció un gorila gigante con una guillotina en el medio del cuerpo que lo mataron tirándole cocaína en la cara. Y yo no sé bien qué pensar porque realmente no sé... O sea, ¿viste cuando tenés la mirada, cierto tipo de mirada crítica y decís esto está mal? No, esto no lo tenés que hacer. Siento, en cierto sentido te vuela la cabeza, pero no sabes qué pensar de todo eso. Porque no tengo ni la más puta idea de qué pensar de Samurai Flamenco, porque no sé si es un... Claramente no es una historia realista, pero no sé si dentro de toda la cosa de Sentai está tratando de construir la fórmula. Es justamente eso. Te trata de armar una cosa así media realista, después tira un poco en el lado de lo ridículo, hasta un punto de tirarlo en el Sentai. Pero... para... Yo no vi el último capítulo, pero hasta donde estaba, por lo menos los personajes estaban funcionando. Es que los personajes funcionan bastante bien, más hasta el gorila. De ahí todo se va a la mierda, porque justamente vuelvo y repito, tira todo eso a la mierda, los mensajitos, todo lo que había dejado, y te tira una serie de Sentai así lo loco. Porque te estaba diciendo, por ejemplo, Flamenco, te estaba diciendo, se estaba planteando realmente quién estaban detrás de todos esos monstruos locos que estaban atacando la ciudad. ¡Kill Torture! Que sí, viva Perón, carajo. Y después se olvida de todo eso y directamente pasan a otra cosa. El personaje ya aceptó que los mataba, qué sé yo, pero en ningún momento hace que lo piense o lo replantee todo lo que estuvo pasando sobre eso. La muerte de los bichos. Sí. Pero después habla. Se caga en el mensaje sobre la muerte de los bichos, boludo. Pero eso no, yo no me lo tomé muy en serio. Igual que lo de Samurai Flamenco. Tus padres murieron cuando eras chico y tus padres los asesinó. Sí, bueno, Batman.
Es que yo justamente pensaba, digo, o hacen a lo Batman que se va a armar con Goto una investigación para dar con los locos que mataron a los padres y se van a dar con la típica banda loca de los narcotraficantes o los mafiosos, o no sé. No, pero no puede ser Batman. Batman se toma a sí mismo seriamente, por más tonto que pueda llegar a ser Batman. Pero, y Samurai Flamenco, yo no sé si se está, ese es el tema, yo no sé si está tratando de ser serio con su historia o si está tratando de hacerlo en joda. Yo no tengo ni la más puta idea de qué están tratando de hacer. O sea, nunca vi una serie que sea tan, esté tan en cualquier otra cosa. Es parecido a cuando estaba viendo Shinsekai Yori, pero Shinsekai Yori por lo menos estabas explorando un mundo. Acá es como que nada tiene sentido. No tiene sentido que en esta serie donde que es sobre gente tratando de ser superhéroes en un mundo realista, de repente aparezcan monstruos verdaderos. Detrás de todo hay una organización de que estaban luchando contra esta cosa, que ya estaban informados y hay una base que se llama PMG. Pero ponele, imagínate que vos decís, bueno, apareció el gorila y de repente ahora es un Super Sentai, es Kamen Rider. Es que justamente para mí que el escritor quería revolucionar el género, metiéndote todos esos personajes para después tirártelo a locura extrema para tirarlo a un Sentai como está ahora. No sé, pero no estoy seguro. Porque pero no es un Sentai ahora. No es los Power Rangers, por más que... ¿Viste el último capítulo? Es un Power Ranger. Yo vi los... Pero, pará. ¿Vos viste el capítulo después del gorila con la guillotina? Sí. Es un capítulo entero del chabón ganándole un montón de gente mala. Sí, bueno, pero a la gente no le importa. Es que o sea, los malos son cada vez más ridículos. Hay un malo que está vendiendo veneno en público. Sí, y hay una serpiente que quería robar manzanas. Por eso, es como que hay momentos donde decís, bueno, esto es un Super Sentai, pero se está tomando completamente en joda, está haciendo todo en joda. Tómalo de este modo, o sea, todos los personajes esos locos, estúpidos de los monstruos, te lo querían hacer súper transitorio para hacer que después el rey de la tortura haga el plan loco este de que reunía todos los cromosomas esos locos para hacer las bestias esas de gelatina royal. Claro, pero solamente eso lo vuelan enseguida. Y por eso justamente fue transitorio. A mí la verdad que fue un garronazo porque era cualquiera, o sea, dejó muy opacazo lo que había dejado con el gorila, que eso fue épico. Pero... Sí, no sé, porque... Hay momentos donde me da la sensación de que la serie sigue teniendo conciencia de que lo Sentai es estúpido. No es un Super Sentai. O por lo menos hasta donde yo vi. No es un Super Sentai. Con todos los malos y con todos los monstruos, sigue siendo como una especie de intento de historia realista. Pero tampoco tengo idea de qué quiere hacer. Voy a esperar hasta el final. Obviamente la voy a seguir viendo. De alguna forma me está divirtiendo. Así que felicitaciones a Samurai Flamenco. Es que para mí, insisto, y lo digo de vuelta, quiere revolucionar el género para mí. En una de esas, qué sé yo, te dice que todo lo que había hecho era por la coca que se había fumado Flamengo cuando estaba con el gorila. No. Pero no creo, pero... o sea, lo que fue lo último, te tiran los robots gigantes, Flamengo ya había aceptado, sabía cómo subirse, estaba todo muy rápido. O sea, ya habían asumido que los aliens existían... De cómo se manejaba toda la tecnología y como si hubiesen como si fuera de la vida diaria el pelear con las cosas esas gigantes. Sí, pero el tema es que justamente que esté pasando tan rápido, esto no es la progresión natural. Yo no sé mucho de los shows Sentai, pero estoy bastante seguro de que esto no es la progresión natural. Esto no es como funcionan naturalmente los Super Sentai. Y no sé si está tratando de construir el género. Me parece que si estuviera tratando de construir el género, la historia sería muchísimo más seria. No sería tanto en joda. Pero bueno, justamente yo no tengo la más puta idea de lo que quieren hacer. Y son las 5. No, vamos. No, sí. Yo me voy. Dale. Nos veremos el año que viene, supongo. Sí, en diciembre del año que viene. La próxima vez que me conecte. Dale, che, no hay problema. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, cuídate. Igualmente, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz todas esas cosas. Dale, nos veremos hasta la próxima, loco. Hasta la próxima, chao. Cuídate, chao. Che, nos vemos.